Bueno, ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos? Estábamos cuatro. Nosotros, primero llegaron un taxi, pero ya habíamos cerrado las calles. Y así que ellos vinieron bien agresivos e intentando quitar las vallas. Y nosotros no los dejamos, así que nos dijeron, ¡ah! Se ponen canijo y se metieron rápido al hotel y salieron uniformados. Uniformados salieron. Venían drogados. A partir de eso, para eso les pagan a los policías. Y nada de dialogar, para que nada. ¿Con qué les dieron? Con puro puño. Pero traía pistolas. A uno de mis compañeros. Otro compañero lo golpearon. ¿Cómo está? Pues le tiraron una piedra, imagínense. Nosotros estábamos así y nos dijeron, tienen las cosas. Y nosotros no soltábamos nada. Y nomás de repente cuando viene, tiran una piedra a mi compañero. Y viene y estaban golpeándolo. Y viene y se bajan todos del autobús. ¿Qué onda con eso? Fueron a... ¿Qué año es el joven? Hasta nos amenazaron. Va en tercer año. Nos amenazaron cuando estábamos allá en la valla. Pues bueno, estábamos poniendo las vallas en el concierto por Ayotzinapa. Los policías llegaron en estado de ebriedad. A toda la gente se le estaba negando el acceso por cuestiones de seguridad. Los policías ya uniformados y todavía en estado etílico llegaron y agredieron al compañero y nos corretearon alrededor de una cuadra. Esto fue aproximadamente a las 4 de la mañana. El compañero pues presenta golpes en el rostro. Nosotros afortunadamente solamente